noches, esta semana el cantante Omega había dicho que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de pago con el abogado Cándido Simó, que le está exigiendo la suma de $1,000,000. Sin embargo, él dice que el pago no llegaría a dicho millón. Esta mañana el abogado ofreció unas declaraciones en el Palacio de Justicia y con esta información iniciamos. El abogado Cándido Simó, que está exigiendo al cantante Omega el pago de $1,000,000 por los servicios ofrecidos, ofreció esta mañana unas declaraciones a la prensa y dijo, entre otras cosas, que si el artista no cumple al menos en una semana, hará que vuelva a la cárcel. Hasta ahora no tengo conflicto con él ni con nadie. Simplemente Omega requirió de mis servicios. En nuestra oficina, el equipo, mi equipo, lo sacó de la cárcel por requerimiento de Carlos Joaquín, el abogado que le asistía, porque Omega no fue a mi oficina porque él estaba preso en la cárcel. Nosotros fuimos a sacarlo allá. Y ahora él dice que no va a pagar los honorarios que debe. Hay varias leyes que establecen mecanismos para eso. Nosotros le estamos intimando formalmente para que él cumpla con su compromiso, porque es un acto de irresponsabilidad, de irreverencia y de arrogancia. Incluso salir a decir que nosotros le habríamos ofrecido nuestros servicios para tomar notoriedad. Gracias a Dios, quienes nos conocen como profesionales saben que soy un profesional que me manejo con honestidad, con transparencia, y gracias a Dios, exitosamente, incluyendo su caso.